When I find myself in times of trouble. Pedimos un brindis por estos 35 años de historia en nuestro grupo, para que podamos seguir educando jóvenes en valores, por muchos años más juntos. ¡Salud! Gabby. Nuestro barrio era muy aburrido para los jóvenes. Podías ir a misa y poco más. Los niños jugaban en la pinada, en la vía del tren o en la casa de Chocorilla. Buscaban ríos y corrían detrás de las lagartijas. Un día, un grupo de jóvenes decidió que deberían hacer algo, y no solo por los demás, sino por ellos mismos. Se decidieron por ser scouts, porque pensaban que un grupo scout sería bueno para el barrio, para los chavales, para ellos y para nosotros. Así que con el cura y algún otro adulto, porque ellos eran muy jóvenes, empezaron a trabajar. Se reunían todas las semanas, leían todo lo que llevaban a sus manos, preguntaban a todos los que podían saber algo acerca del escultismo. Querían ser scouts. Como coordinadores de esta primera época estuvieron Tomás Ramos, Miguel Bosque, Juan Piñero, Domingo Forné, Antonio Albadalejo, José Andrés Gómez y Antonio Sánchez. A continuación, nos habla Miguel Bosque, jefe de grupo entre los años 1980 y 1988. Por motivos de salud, Miguel no puede estar esta noche con nosotros. Nos ha dedicado estas palabras. Me llamo Miguel Bosque González. He estado en el movimiento Scout desde el año 80 hasta el 88. El escultismo
ejecutismo en el mundo. Miguel Chocano y Pascual se retomó la actividad del grupo, de la cual somos herederos. Perico fue coordinador de nuestro grupo desde 1997 hasta 2004, año en el que partió hacia el Eterno Campamento. Con él asentamos la base de nuestro grupo, y gracias a él y a todas las personas que estaban a su alrededor, hoy somos lo que somos. Queremos hacer un pequeño homenaje a Perico, recordando su último mensaje que nos dio en la cena de nuestro 25 aniversario. Yo me voy a regir un poco al protocolo. Me han dicho que tengo que hablar pocos minutos, ¿no? Lo cual lo agradezco porque la voz tampoco me acompaña mucho. En primer lugar, decir que esta noche sobre todo es una noche de emociones, donde todos estamos reviviendo un poco la historia, nuestra niñez, nuestra juventud. Después de Perico, Bruno cogió las riendas del grupo hasta el año 2009. Tenemos la suerte de contar con Bruno para dedicarnos unas palabras. Un aplauso. Bueno, pues muy buenas noches, y la verdad que pues es un momento sumamente gratificante, ¿no? Y sumamente emocionante, y sobre todo pues tener recuerdo, tenemos el momento y las últimas palabras de Pedro. Pues se me viene a la cabeza una de las leyes que tenemos nosotros, ¿no? Que el scout sonríe ante peligro y dificultad. Y sí que fue un momento delicado y fuerte para todos, pero él nos dejó el testigo y él nos dejó la huella para que siguiésemos hacia adelante con la valentía y la gana de seguir construyendo pues un mundo mejor en el que, pues bueno, poco a poco, el escultismo hace que todos nos sintamos hermanos unos de otros y que el valor de la amistad sea lo primordial y lo que haga que seamos una gran familia, ¿no? Entonces, poco más se puede decir. Ha estado Miguel Bosque, que no ha analizado sumamente bien en el comienzo del grupo, porque tuvo, pues, la época era otra época y tuvo sus dificultades. Y afortunadamente, pues bueno, pues hoy disfrutamos y celebramos ese comienzo, esa continuidad y ese futuro hacia donde nosotros vamos. Entonces, bueno, pues simplemente desearos lo mejor, que entre todos sigamos manteniendo la llama que tenemos aquí, que la llama que el día que nosotros hicimos nuestra promesa se nos metió dentro y es que un día es que toda la vida. Entonces, pues que poco a poco. Muy agradecido al grupo de scouts que hay ahora mismo, muy agradecido al comité de padres que hay ahora mismo y muy especialmente muy buena enhorabuena a Pedro, por el actual que tenemos, ¿no? Entonces, pues, y arropado de todos nosotros que somos la gran familia que formamos el grupo de Scouts San Ginés, pues que demos el paso hacia adelante pues para cumplir los años que vengan y que sean tan venideros como estos. Muchísimas gracias y hasta seguir celebrando el aniversario. Porque el agua de Cartagena no está tan fría. Porque me gusta el look informal de los campamentos. Porque sabemos localizar en el mapa. Finalmente, ahora nuestro actual coordinador de grupo nos dirá unas palabras. Un aplauso para su actual. Bueno, buenas noches a todos de nuevo. Lo bueno o lo malo de hablar el último es que ya prácticamente lo han dicho todo anteriormente. Pero sobre todo podría poner a hablar y decir muchas cosas de la trayectoria del grupo, que anteriormente se han dicho, pero se dice todo en el vídeo que acabamos de ver, dicho por cada uno de los miembros del grupo.
ahora mismo lo que sentimos, ahora mismo yo en mi persona y el resto del grupo, es una alegría enorme de poder juntar tanta gente actual y anterior y poder disfrutar y pasar una velada aquí increíble. Eso es señal de que el grupo Escos Ángeles marca, tanto hace 25 años cuando empezamos y ahora seguimos dejando huellas. Eso realmente al grupo de scouts del comité y a las personas que estamos ahora, pues nos enorgullece gratamente. Como ha dicho Bruno anteriormente, darme las gracias a mí en persona, no en particular. Yo la labor de coordinar, pues sí que no es una tarea fácil, pero si el grupo de scouts que tienes alrededor apoyándote, el grupo del comité de padres que está echando una mano y toda la gente de apoyo de años anteriores, no sería posible ni que hiciéramos una reunión de los sábados ni cenas como la que me he hecho hoy. Así que realmente el verdadero aplauso va para todas aquellas personas. Lo que sí queríamos dejar un poco huella en esta noche es mencionar a dos personas que nos han ido acompañando desde los principios, los comienzos del grupo hasta ahora. Son unas personas que a los que estamos actualmente en el grupo pues prácticamente nos han visto crecer y lo van a seguir viendo durante muchos años, que van a seguir con nosotros. Así que todo por vosotros. Gracias, Yayo y Antonia. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so. Mira, perdonadme, pero estoy aquí de puro milagro, porque estoy un poco pasucha. Estoy con todo, con vértigo desde el martes. Y estoy, ahora mismo estoy en droga. De tanta pastilla como esto, que no sé cómo me puedo mantener de pie. Así que perdonadme, que ya os cantaré en el campamento todo lo que queráis. Son una manada de cabritos porque ayer hasta última hora estábamos montando vídeo y no sé cómo le echan montar este vídeo con mi cuenta de la Animoto y yo no sé cómo han podido borrarlo para que yo hoy no lo viera. El botón de borrar. El botón de borrar. Y ya te digo que anoche estuvimos hasta bien tarde haciendo, no sé cuánto lo han hecho de verdad, pues yo qué sé. No sé. Muchas veces hay personajes que por lo que sea somos más públicos que otros. Es la verdad, es decir, por yo qué sé. En la vida es así, hay gente que nos gusta estar más en primera fila, hay gente que no. Pero mucha gente, en un segundo término, que nunca hablará aquí, nunca le darán un torreón, nunca le darán una chapa, nunca le darán nada. Pero hay mucha gente que su labor es auténticamente anónima. Que por estar en el puesto que está, pues quizás es menos visible o tiene menos visibilidad que otras personas por puestos que hemos ocupado o algo. Que yo llevo al grupo... me estoy grabando. Que no me gusta grabar. Que lo sabéis, que tengo mis cosas buenas y tengo mis cosas malas, como todo el mundo. Las malas se me ven mucho porque soy grande, las buenas pues también se me ven, pero que llevo al grupo, o llevamos al grupo pues en el corazón, pero como cualquiera de vosotros, es decir, quizás la vida pues te lleva por unos caminos y a mí me llevó por este, y pienso que lo mejor que me ha pasado en la vida es estar en los scouts, y dentro de los scouts pues estar dentro de San Ginés. Soy un convencido del método, soy un convencido de que el escultismo funciona. Somos la mayor organización que existe a nivel mundial y eso es por algo. Algo tiene el agua cuando la bendicen, seguro que eso es por algo. Y dentro de todo, pues mira que he conocido grupos, pues
Ahí está mi presi que me ha acompañado por ahí y no solamente por territorio nacional, sino hemos salido al extranjero. Y conozco muchos grupos, pero de verdad ahora que no me oye ninguno, que sea de otro, ninguno como San Ginés, de verdad. Me siento en mi casa, me siento en mi familia y sabéis que os quiero un montón. Muchas gracias y que yo no me lo esperaba y creo que tú tampoco, ¿no, Antonia? La Antonia vale más que yo porque nos hace de comer y con las palabras mías no comeríamos con ella, con su arroz. Y... venga. Muchas gracias y aquí me tenéis hasta que queráis, porque yo no me voy a retirar, me tendréis que retirar vosotros. Yo con vosotros desde que empecé en el 78, la primera campanilla fue allá en la Santa de Totana, entonces desde entonces no me he separado de vosotros, así que me tendréis que echar porque yo no me voy a ir. Por terminar yo de hablar, lo único decir lo siento y gracias. Lo siento por si alguna vez hemos hecho algo que no haya sido de agrado de gente, pero sobre todo de que sepáis que lo hemos hecho por buen funcionamiento del grupo y con toda la buena intención del mundo. Y gracias por querer compartir con nosotros esta noche, que es muy importante para nosotros. Ha dicho ya yo, mucha es la gente la que ha hecho posible que hoy esta noche estemos aquí celebrando el 35 aniversario. No solo la gente que estamos actualmente, sino todas las generaciones de scouters, de lobatos, troperos y escultas que han pasado por el grupo. Así que gracias a todos ellos por hacer que podamos seguir cumpliendo años y esto va por vosotros. La ilusión de un niño desde el otro extremo del cristal. Me has dado mil sonrisas y brillo. Mis cosas. Ahora por favor, con paciencia y poco a poco vamos a salir todo al exterior. Sí. Vamos a soltar unos globos para recordar a los que ya no están con nosotros, para decirles que seguimos su huella, que seguimos trabajando por un mundo mejor. Sirva esta llama como recuerdo a los que ya velan por nosotros desde el eterno campamento, que no es la muerte, que es nuestra vida la que nos une y da fuerzas para tensar nuestros vientos, para dar otro paso en nuestro caminar. Gracias por vuestras vidas, que hacen crepitar nuestros fuegos, que iluminan nuestros momentos de penumbra. Seguid tarareando aquellas alegres canciones de amistad y marcha, de camaradería y esfuerzo, de naturaleza salvaje. Que sean vuestras vidas y no vuestra muerte las que nos congreguen cada amanecer a emprender la ruta, a cruzar el río, a prender la noche de alegría y canciones. Velad nuestros sueños, guardad nuestro campamento, susurradnos al oído que la vida es alegría y felicidad. Gracias por vuestra vida. My heart on every friend.